llegando. Traigo aquí dentro el pecho muchas ganas de cantar. Amigos, la salud de las mujeres, a las que tanto adoramos y que siempre pagan más. Aquí es el águila reina, para lo que ustedes no quieran ganar. Ay, yo soy de los hombres, y de las hembras pues van a hablar. Nuestra Majestad Erika I y del H Ayuntamiento, vamos a presentar a los jóvenes que se la van a rifar hoy y quiero como siempre pedirles. Y algunos me dicen, Montana. Siempre lo tenemos que pedirle y presentarlos a ellos. Vámonos con el primer aplauso. Lleva el primer toro, se llama el Duvalín el Toro y él es Arriaga de Tlalmanalco. Pásele para acá, muchacho Arriaga, para que la gente lo conozca. Y le brinden el aplauso. A ver qué pasa con este micro. Ahora le riega. Te veo con muchas ganas y bienvenido a Tlalchapa frente a nuestra majestad. Mijo, date la vuelta que allá está nuestra majestad. ¿Sale? Órale pues, segundo toro es el cadete y va para el gallito. Gallito de la Ciudad de México. Acá viene el gallito, otro aplausote. Los veo muy fríos, muy fríos. Parece que estamos en Tlalchapa gente aplaudidora. Nos vamos con el tercer toro, es el Cherokee, y va para el Plumita de Mazatepec, Estado de México. Acá viene nomás en el golpe de Plumita el día de ayer y esperamos que hoy salga bien librado de nuevo. Bienvenido, hijo, nuevamente. Y vámonos con el cuarto jinete. Lleva un toro que le dicen el Violín, un toro muy peligroso, y va para el Chispa de Guerrero. Pásale, Chispa. Acá viene el Chispa también. A saludarnos y a darnos la mano yo para darle mucha suerte y sus compañeros de trabajo también. Y vamos a cerrar con un toro que le dicen el Ramita Gacha y lo va a montar el Niño Rebelde del Estado de México. Véngase para acá, Niño Rebelde, denme el otro aplausote. Esta tribuna de allá mero Melina no la organizan nada. ¡Órale! Saludamos también y vamos a presentar desde San Jerónimo, allá municipio de Juchitlán, propietario del rancho El Chivo, mi compa Toño Díaz. Vente para acá, Toño. Vente para acá, Toño. No están por ahí, Toñito Junior. Debería un aplauso al ganador. Es vital que le aplaudamos para que nos dé buena suelta. Bienvenido una vez más, Toñito de Tlalchapa. Y a echarle los kilos. Y vamos a invitar a que pase con nosotros a la carrucha de Puerto de Allende, que va a montar un becerro hoy. Creo que no está. Hijo de su santo padre, la mojarra, que no llegó la carrucha. ¡Córrele, mijo! Apláudenle la carrucha, pues, chingado. Ya saben a quién le sacó lo quijaludo, ¿eh? Y luego les digo a quién le sacó lo pendejado. Eterno. Con mucho respeto, vamos a pedir por ellos un poquito y que Dios nos ayude y en nombre sea de Dios. Señor, nosotros los jinetes no te pedimos imposibles. Solo te imploramos que nos des el valor y la destreza para realizar las montas hoy, en este segundo día de jaripeo, Dios mío, donde arriesgamos la vida. Vida que tú quieres que vivamos con el único fin, al igual que todas las personas que trabajan, de llevar el sustento a nuestras casas y darles de comer a nuestras familias. Queremos pedirte humildemente, Señor, que nos ayudes a salir en esta tarde victoriosa y que el día que tú nos llames, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, nos digas, pasa, hijo, tu boleto de entrada ya está pagado. Amén. ¡Suerte, muchachos! ¡Vámonos con la vida! No, ahí no me meto, el pleito es entre ganadero y ustedes, con mucho respeto, que te dé buena suelta y yo exijo nada más 8 segundos, hijo, que es la ley del jaripeo. Ya, si te quiero... ¡Gracias!
y ya se dejó caer, ¿ah? Bueno, ahí no sé ustedes, Apache, encargados de los jinetes. Aunque no se queden, cuando montan son buenas montas, ¿eh? Cuando montan son buenas montas. ¿Dónde está el gallito? Vente para acá, mijo, tantito. Vente para acá, vente para acá. Vente para acá, Toño Díaz. Vénganse para el centro los dos, aunque lo hayas tirado. Dale un abrazo ahí, Toño. Gallito, hombre. Buena monta, ¿eh? Buena monta. Vente para acá, gallito. Vente para acá, cabrón. Anda, dale 100 pesos a este guache. Vamos a ver quién le da para otros 50 pesos, porque las buenas montas se coopera todos de poquito. Guache Lubiano, ¿qué le van a dar? ¿50 o 100? ¿Nada? Órale, pues. Bueno, ahora le ponen en el Facebook de RCA. ¿Verdad? Así me dijo, haz su de RCA, nada más me dijo. Vete, Cinti, ¿eh? Y ahí viene tu rival. Vente, listo, hazte para acá. ¡No manches! Tania, esta guache quiere 1,000 pesos de monta ya sin llevarse, tenga un porrazo, ¿no? Le vamos a dar un poquito más y se le queda... ¿Cuántos metros? ¡Hazte para acá! ¡Hazte para acá! ¡Y ahí está chiquito, mano, eh! ¡Pinche espatota, la van a clavar de allá abajo! ¿Eh? ¡No, sí! Porque el que le trajo Lucy a mi guacha no estaba tan chiquito. A ver, dale, a ver, alguien te va a dar un consejo. Oye, te va a dar un consejo. ¿Qué te digo? A ver, dime, ¿por qué te digo? ¿No te pueden decir de palabras? Le dije una cocha. Pónganselo. ¿Chaparreras? ¿Chaparreras? No, chalecito porque te protege. No, viene la carrucha. Coten bien. Pero antes que venga la gente. Denle un aplauso a este micotero, yo le digo el diario, es el esposo de Lucy. Denle un aplauso por traer un becerro, ¿eh? No está fácil, de aquí lo tienen que llevar hasta el portero, 10, 11 de la noche y es una chinguita. No creen que está fácil traer un becerro. Ahí está Cintia, no te aproveches, cabrón, tiene novio. Te la arrima mucho. Te estoy diciendo al revés, pendejo. No me entiendes nada, eso, aprovechado. Ahí está su papá y su mamá y es bien valiente su papá. Cintia, vente para acá. No, se siente raro, ya le tomaron foto, ¿dónde está el fotógrafo? ¿Dónde está el George? ¿Dónde está el fotógrafo? Órale, lista, Cintia. Sin miedo. ¿Eh? ¿Cómo le hacen los jinetes? ¿Quieres hacerle persignar y toda la cosa o no? Órale. ¿Ya viste cómo le hacen? Tierrita abajo. Estos son tantos guaches que le enseñan. Dale un aplauso a Cintia, está. Habla en serio, porque no es cualquier cosa. Ahí está, el aplauso para Cintia Maite. Ahí va, buena gente, ¿eh? A ver, los niños no dejan ver, que se bajen, no dejan ver a los de arriba. Que se bajen todos. Todo. Ey, empezando contigo, papacito. Manchito, patacón, bájate. Ahí en el... ¡Mojado! ¡Yalo! ¡Toma!
Vente por acá, mamá. Lisa Maite, diablo. Brandon, no te vayas tan lejos, ponte aquí. Brandon, gente. Vente. Vete a ver. Vente para acá, quiero que le ayude. Bye.
Y le mandamos un saludo cordial a un gran amigo, los padrinos 100%, a sus hermanos, a su familia, hasta Texas. Le mandamos un cordial saludo con mucho cariño, hermano. Ya sabemos que te queremos, al igual que a mucha gente bonita de tu tierra y a mucha gente de Tlaxiapa. Gracias, gracias, Juanfra. Y te mando un saludo, hermano. Ya lo sabes, que te queremos y ojalá vengas este diciembre de Tlaxiapa para echarnos acá una mojada, una barbacoa, a ver qué hacemos. Gracias. Así es que, mis amigos, sigue la fiesta. Mañana el rancho Los Cuernos. Son malísimos, ya descalificados, vamos. Vamos a acabar rápido. Ahora el de rojo. Ahora de rojo. ¡Rápido! Nadie, esos dos no juegan, sáquenlos esos dos. Ahora el de azul. Dale. Una. Dale, gordo. Dos. Tres.
Santín. No. Déjale un búho que se vaya. Ya, salte, no, ya me invitó la madre. Y saca uno, patito mío. Franco, bueno, no puedes hacer, Listo. Ahora va el macho loco del payo. Ole, Franco. Una, dos, tres. No. Están saliendo más maletas. A ver, quiero dos niñas. Dos niñas, rápido, que le ganen a esta bola de guaches, porque los demás ni uno quiere, ya lo vamos a descalificar a todos. Fíjense bien cómo se hace, guaches, miren. Órale, mi niña. Las mujeres nos están poniendo riata, pero lejos, ¿eh? Menos nos están pegando con todo. Listas, guachitas. Carrucha, enséñale, fíjense bien. Fíjense bien cómo le hace, porque los guaches ya están todos descalificados. Ni uno sirve. ¡Vámonos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Julio Rodríguez Peña! ¡Ya chingue otro! ¡Ya chingue otro! ¡Acá, desde el coche! ¡Y fue mi alumno! ¡Ya tengo mi chat! ¡No creo que lo logre! ¡Sale, mi niña! ¡Vámonos! ¡Lleva! ¡Rápido o no! ¡Oye! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Ahí está, va ganando la niña de... ¿Qué colorido trae que de pantera? Pero acá viene una guapa de amarillito que quiere correr. Y mi niña corre así, corre mi amor. ¡Aplauso! ¡Me chingó! ¡Ya sin ver, dale el balón! ¡Dale el balón! ¡O dale el balón! ¡Ven! ¡Regresa, guapa! ¡Otra el balón! ¡Otra el balón! ¡Dale un balón! ¡Gracias! ¡Denle un aplauso a todos! ¡Véngase, mi niño! ¡Ya nos ganó la chaparrita! ¡Gracias! ¡Vámonos, mi niño! ¡Se acabó esto! ¡Gracias, Carruchita! ¡Gracias por tu juego! Pasen buenas noches. Nos vemos mañana a las 7. Gracias a los que cooperaron con la carrucha. Vale, cuéntalo, ahorita lo contamos. Nos vamos, Manuelito. ¿Por dónde nos vamos, Tellín? El Moño Negro. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Rancho Apache.